papá, te lo comí. Ay, ay, ay. Y mira, te quiero dejar saber también que él reemplazó a alguien a la última hora. Él no estaba supuesto a haberlo hecho. Lo hizo ahí a última hora, a pinch hitter, y dio un home run. Ok, ahora vamos a continuar con la educación. No se olviden que sí, estamos gozando muchísimo hoy, pero el propósito de hoy es principalmente para educar a la comunidad hispana que desafortunadamente padece de la diabetes a niveles demasiado altos. ¿Ok? Y ahora, para hablarnos un poquito de esto, tenemos con nosotros un placer a presentar al doctor Eliezer Guzmán, el doctor cardiólogo y también fundador y director médico del Centro de Cardiología y Cuidado Diabético con Mount Sinai Hospital. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Eliezer Guzmán. Aquí vamos. Señores, lamento tener que cambiarle el temita. A mí me gustaría estar con ustedes haciendo fila y tratando de conseguir un regalito de esos bonitos que hay por ahí. Pero mi misión hoy es hablar un poquito de diabetes y decirle el peligro enorme que constituye el tener diabetes. Y tal vez peor, el peligro grandote que constituye tener diabetes y no saber que tenemos diabetes. Yo quería recordarles algunas cifras. Recuérdense que el hecho de ser hispanos nos da una posibilidad, un riesgo dos veces mayor de tener diabetes, de sufrir de azúcar. Uno de los problemas que encontramos más a menudo es el hecho de que podemos sufrir de diabetes y no lo sabemos. La diabetes, al igual que la presión arterial elevada, tiende a no dar síntomas. En la gran mayoría de los casos, cuando el diagnóstico de diabetes se hace, significa que hemos sufrido de diabetes por lo menos por 10 años, lo que significa que cuando tenemos el diagnóstico de diabetes hecho en la oficina médica, ya frecuentemente hay algunos daños a nivel de corazón, a nivel de riñón y a nivel de la vista. La diabetes y la presión alta siempre andan de mano. Son dos amigos letales, mortales, y el 70% de las personas que tienen diabetes van a tener también la presión elevada. Cerca del 80% de los diabéticos también van a tener problemas de colesterol, de lípidos en sangre. O sea que tenemos tres problemas en uno, y por eso es tan importante que nos hagamos ese chequeo por lo menos cada 6 meses, y si no podemos cada 6 meses, pues por lo menos una vez al año. No podemos esperar tener los síntomas de diabetes, que son mucho apetito, orinamos mucho, pérdida de peso, mucha sed, porque cuando llegamos a esos síntomas ya significa que el nivel de azúcar en sangre está sumamente elevado. O sea que lo ideal es que antes de que nos lleguen las complicaciones de la diabetes, nosotros veamos al médico o tengamos el nivel de azúcar medido en cualquier lugar donde esto sea disponible. Recordemos que para tener el diagnóstico de diabetes, lo que necesitamos
es un nivel de azúcar por encima de 125 en ayunas. Si tenemos más de 125 en ayunas o tenemos más de 200 miligramos en sangre, no importa la hora del día, no importa si hemos o no comido, ya tenemos diabetes. Tal vez la parte más peligrosa de esta enfermedad es el hecho de que aunque hay 12 millones de hombres con diabetes en Estados Unidos y 11.5 millones de mujeres con diabetes en Estados Unidos, se cree que la cantidad de gente que tiene prediabetes es dos veces mayor. ¿Cuál es el problema de la prediabetes? El problema de la prediabetes es que aunque no tenemos 125 miligramos de azúcar en ayuna o más de 200 a cualquier hora del día, la prediabetes también nos va a aumentar el riesgo de sufrir del corazón y de sufrir de los riñones. O sea que lo importante es diagnosticar el problema cuando estamos en el estado prediabético, porque si logramos conseguirlo a ese nivel, con el ejercicio, con la dieta, podemos prácticamente demorar el inicio de la enfermedad de diabetes. ¿Cuándo decimos que una gente es prediabética? Cuando el nivel de azúcar en ayuna está por encima de 100. Idealmente, el nivel de azúcar debe estar siempre por debajo de 100 en ayunas. O sea que tan pronto sube por encima de 100 a 120, ya tenemos prediabetes. Si sube por encima de 125, ya tenemos diabetes. Si el nivel es más de 200, no importa si comemos o no hayamos comido, ya tenemos diabetes. Si tenemos prediabetes, pues lógicamente lo que tenemos que hacer, o si tenemos factores de riesgos que nos van a aumentar la posibilidad de ser diabético, pues tenemos que cuidarnos. ¿Cuáles son esos factores que nos facilitarán el hacernos diabéticos? Esos factores van a ser, primero, ser hispano. Si somos hispanos, si somos latinos, vamos a tener de 2 a 2.5 veces el riesgo de ser diabético. Si somos de sexo femenino, pues la diabetes va a ser más dañina. Exactamente. Estamos dando informaciones generales aquí, pero vamos a tener un taller cuando yo termine de conversar, donde vamos a discutir en detalle todas las medidas que tenemos que hacer para evitar la diabetes, cómo hacemos el diagnóstico de diabetes y qué tenemos que hacer si ya somos diabetes para evitar las complicaciones a nivel de los ojos, a nivel del corazón, a nivel del riñón, a nivel de circulación periférica. Recordemos que la diabetes es la causa más frecuente de ceguera, de pérdida de la visión, y es la causa más frecuente de amputación de las extremidades. Queremos también recordar que si tenemos el diagnóstico de diabetes, o sea, un azúcar en ayuna por encima de 125, tenemos un 75% de riesgo de sufrir de un ataque del corazón. 75%. O sea, que la causa más frecuente de muerte en un paciente diabético no va a ser que el azúcar sube, no va a ser que el azúcar baje, va a ser un ataque cardíaco o va a ser un ataque cerebral. La manera de prevenir esos ataques cardíacos y prevenir esos ataques cerebrales, los daños renales, la pérdida de la visión, la amputación de las piernas, es recordarse de los términos A, B y C. Si aplicamos el patrón ABC, podemos definitivamente disminuir
todas las complicaciones que vamos a tener como consecuencia de tener diabetes o, como dije anteriormente, prediabetes. La A del ABC del abecedario, A en este caso se refiere a la hemoglobina A1C, que es un estudio que hacemos en sangre y nos va a decir qué tan alta ha estado el azúcar en los 3 meses anteriores. La B se refiere a blood pressure, la presión sanguínea, que como le dije, acompaña el 70% de los pacientes que tienen diabetes. Le vamos a decir en los talleres, tan pronto terminemos de conversar por aquí, cuál es el nivel adecuado de presión y qué tenemos que hacer para mantener ese nivel de presión adecuada. Finalmente, la C tiene que ver con el colesterol. El colesterol, como dije de inicio, si tenemos diabetes o tenemos prediabetes, hay una posibilidad de un 70 a 80% de que tengamos lípidos, grasas en sangre. También en el workshop, en el taller, vamos a hablar de qué medidas podemos implementar para evitar que el colesterol nos suba en sangre. ¿Cuál es el nivel de colesterol malo que tenemos que tener si tenemos diabetes? El colesterol debe ser, igual que el nivel de azúcar, el colesterol malo debe ser debajo de 100. O sea, que el número 100 debe ser importante si tenemos diabetes o prediabetes, porque nos va a decir que ese es el nivel de colesterol malo y nos va a decir que el nivel de azúcar debe de estar alrededor de 100 y preferiblemente en ayunas por debajo de 100. Así es que lo dejo, vamos a conseguir y seguir buscando nuestros regalitos, pero no se olviden que vamos a estar en los talleres donde vamos a detallar uno a uno, conversando como si fuera consulta con todos ustedes, consulta gratis. Vamos a conversar, hablamos de la presión, hablamos del colesterol, hablamos del azúcar, lo que podemos hacer para prevenirla, y lo vamos a hacer de una manera discreta. Vamos a hablar de uno a uno, no de una manera pública, para ayudarlos, para tratar de evitar que el número de 1 millón de diabéticos en Nueva York lo cortemos por mitad, y si nos ayudamos mutuamente, ese número lo vamos a disminuir a cero. Somos hispanos, somos latinos y tenemos un enemigo común. Ese enemigo común es el azúcar en la sangre. Trabajando todos juntos vamos a derrotar la diabetes. Y un acto como este es el comienzo de muchos más que van a venir para educarlos, para que trabajemos juntos y todos juntos, pues, hacer una muralla para que la diabetes, el azúcar en sangre, no siga destruyendo la comunidad hispana. Así que nos vemos en 2 o 3 minutos, vamos al taller, vamos a encontrarnos, vamos a saludarnos, vamos a hablar de colesterol, presión alta y diabetes, y entonces volvemos y retornamos a buscar todos los regalitos que tenemos para ustedes. Gracias.